Hola, hola amigas y amigas, sean todos bienvenidos a este su canal, Tejidos Lucecita. El día de hoy, miren, voy a estar dejando el video de este bonito lirio o lilis. Miren, tiene un pimpollo, su hojita. Espero que se animen a tejerlo, queda muy, pero muy precioso. Y los materiales que vamos a utilizar es, vamos a utilizar lana en el color de su preferencia. Miren, yo voy a hacer una flor en este color, pero aquí se mira muy pálido. Entonces, yo lo voy a estar realizando en color rojo, en blanco, en color verde. Esta lana es 100% acrílica, es del número 4. Vamos a necesitar un poquito de relleno, unas tijeras. Con este voy a estar enrollando lo que es el palito, una aguja del número 3 y medio, un poquito de alambre para las hojas y lo que es la pistola de silicón. Y sin más ni menos, también necesitamos una agujita así, siempre para tejer. Esos creo que son todos los materiales. Miren. Yo la he hecho en dos colores, pero si ustedes gustan la pueden hacer de un solo color. Esa es a la disposición de ustedes. Vamos a necesitar también color amarillo. El color amarillo para lo que es esta parte, miren. Entonces, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Lo voy a hacer en blanco, lo que es la parte de adentro. Y esta parte vamos a tejer. Miren, van a necesitar hacer 6 pétalos. Y vamos a empezar haciendo lo que son 25 cadenas. Miren, vamos a hacer el nudito de inicio. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ahora vamos a realizar para acá. Vamos a hacer en el primer punto. En el primer punto vamos a hacer un punto bajo. En el segundo hacemos otro punto bajo. Ahora vamos a realizar dos medios puntos con lazada y saliendo por dos. Así. Así. Entonces salió con lazada. Miren, hicimos dos puntos bajos y dos medios puntos. Ahora vamos a hacer 14 puntos altos. Un punto en cada punto. Hacemos uno. Hacemos dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Y 14. Hicimos 14 puntos altos, uno en cada punto. Vamos a sacar un poquito más de hilo. Ahora vamos a realizar 3 medios puntos altos. Vamos a hacer un medio punto, en el siguiente otro medio punto, en el siguiente otro medio punto. Hicimos 3 medios puntos altos.
Ahora en las tres cadenitas que nos quedan vamos a hacer un punto bajo. Y en el siguiente otro punto bajo. Y en este último vamos a hacer tres puntos bajos ahí mismo. Hacemos uno y dos y tres. Ahora vamos a dar vuelta y vamos a esconder lo que es este poquito de lanita. Ok, vamos a hacer, miren, esta aguja la siento bien rara. Voy a cambiarla, pero miren, es el mismo número, miren. Es el 3.5 y está lo mismo, solo que esta ya la tengo un poquito feíta de ahí, pero me siento más cómoda trabajando con estas, amigos. Ok, ahora vamos a dar la vuelta y vamos a seguir continuando de este lado. Vamos a hacer en el primer punto un punto bajo, otro punto bajo. Vamos a hacer dos medios puntos, uno y dos. Ahora vamos a hacer los 14 puntos altos que hicimos en el primer lado. Llevamos uno, llevamos dos, llevamos tres, cuatro, cinco, seis, siete, miren, este hilo está feito, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 puntos. Ahora vamos a hacer dos puntos altos, dos puntos altos, perdón. Un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Vamos a hacer los dos puntos bajos, uno y dos, miren. Dos. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado, así. Entonces, miren, vamos a cambiar de color. Vamos a cortar lo que es este. Y vamos a poner, lo voy a hacer en color rojo. Pero la otra que vamos a hacer, yo la tengo ya tejida, pero es en color moradito. Porque siento que se mira muy, muy claro. Entonces, miren, vamos a hacer aquí el cambio de color. Vamos a poner así. Acomodamos bien nuestra hebra y vamos a también a poner el alambre, amigo. Vamos a poner el alambre. Vamos a poner el alambre. Miren, yo me gusta después cortarlo porque así uno no desperdicia el alambre. Entonces, vamos a poner el alambre por la parte de atrás y acomodamos nuestro hilo para tejer. Subimos una cadenita, ya agarrando aquí el alambre y ahí mismo vamos a hacer dos puntos bajos juntos. Hacemos uno y hacemos dos en el mismo. Miren así. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos en lo que ya esta parte de aquí. Hacemos uno, hacemos dos. Y vamos a ir escondiendo el otro pedacito de hilo que nos ha quedado. Vamos a hacer dos puntos medios bajos. Hacemos uno. Hacemos dos puntos medios bajos. Miren. Así. Voy a quitar la tijera. Así. Ahora vamos a hacer dos puntos altos. Hacemos un punto alto. Y en el siguiente hacemos otro punto alto. Ahora vamos a hacer dos puntos altos juntos. Quiero ver, vamos a hacer dos puntos altos. No, amigos, perdón, miren, ya me equivoqué. Perdón, perdón, perdón. Miren,
Aquí, después de que hicimos los dos puntos bajos, hicimos dos puntos. Permítanme, miren, ya me voy confundiendo. Miren, aquí hicimos los dos puntos para guiarnos para acá. Hicimos dos puntos bajos y ahora son dos puntos medios altos. Ese es uno y aquí está el otro punto medio alto. Miren, me estoy equivocando. Así, miren, dos puntos bajos y dos puntos medios altos. Ahí. Ay, disculpen que me estoy confundiendo. Miren, dos puntos bajos y dos puntos medios altos. Ahora vamos a hacer dos puntos altos, pero van a ir juntos. Es un aumento el que vamos a hacer aquí. Miren, les vuelvo a decir, después de que hicimos aquí el cambio, hicimos dos puntos, una cadena, dos puntos juntos, hicimos dos puntos bajos, dos medios puntos. Y aquí hice dos puntos altos en el mismo. Me estaba confundiendo. Ahora vamos a hacer tres puntos altos solo. Hacemos uno, dos y tres. Ahora hicimos tres puntos altos solo. Ahora vamos a volver a hacer otro aumento. Hacemos un punto alto y ahí mismo. Hacemos otro. Volvemos a tejer tres puntos altos solo. Uno, siempre agarrando el alambre, ¿ok? Dos y tres. Miren, ya llevamos dos aumentos y aquí vamos a hacer un tercer aumento de dos puntos juntos. Uno y ahí mismo dos. Miren, así. Ahora vamos a hacer tres puntos altos solitos. Hacemos uno, dos y tres. Ahora vamos a hacer tres puntos medios altos. Hacemos uno, dos y tres. Miren, así. Vamos a ir acomodando. Ahora vamos a hacer un punto bajo, otro punto bajo, un tercer punto bajo y un cuarto punto bajo. Miren, cuando ya llegamos a lo que es aquí, vamos a hacer otro punto bajo y ahí vamos a hacer una cadena. Vamos a doblar lo que es el alambre y ahí mismo, miren, estamos así, vamos a hacer un punto picot. Así. Miren. Hacemos el punto picot. Vamos a ir acomodando. Miren. Vamos a doblar lo que es el alambre para hacerle como el quiebre. Y vamos a trabajar en esta parte de acá, siempre agarrando el alambre. Vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer otro punto bajo. Y vamos a hacer otro punto bajo. Hicimos tres puntos bajos y hacemos un cuarto punto bajo. Miren, así como hicimos aquí. Miren, cuatro puntos bajos. Ahora vamos a hacer tres medios puntos bajos. Quiero acomodar el alambre. Vamos a hacer tres puntos medios bajos con lazada, un medio punto, otro medio punto y un tercer medio punto, así. Ahora vamos a hacer dos puntos altos. Hacemos uno y ahí mismo hacemos otro punto alto. Es un aumento. Voy a sacar un poquito más de lana. Hicimos un aumento aquí, miren. Ahora vamos a hacer tres puntos altos solo. Uno, dos y tres. Vamos a hacer un aumento. Hacemos uno y dos. Volvemos a tejer tres puntos altos solo. Uno, dos. Y tres. Miren.
Volvemos a tejer otro aumento. Recuerden que en la primera hicimos tres aumentos. Este sería el último. Vamos a hacer un punto alto, otro punto alto. Hacemos otro punto alto, tres puntos altos solo. Vamos a hacer un medio punto. Hacemos otro medio punto y otro medio punto. Recuerden, tres medios puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente, que ya es el último, vamos a hacer otro punto bajo. Aquí vamos a acomodar. Y aquí en el primero que hicimos, vamos a hacer un punto deslizado. Miren, así. Así les tiene que haber quedado. Miren, ahí ya la terminamos. Yo no voy a cortar el alambre porque esta la estoy haciendo para que ustedes vean. Yo mi flor la voy a hacer en color morado con blanco, pero aquí se mira muy pálido. Entonces, allí, digamos, cortan el alambre y ya van a enrollar así como aquí. Miren, van a cortar un poquito y lo van a enrollar y ya. De estos van a hacer un total de seis. 6 pétalos. Ahora vamos a hacer lo que es la hoja. Para la hoja es lo mismo que hicimos en la primera vuelta, pero yo se la voy a hacer porque aquí recuerden que tienen que poner lo que es el alambre. Pero van a hacer 25 cadenas, 100, 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahora van a agarrar lo que es el alambre. Van a agarrar lo que es el alambre y lo vamos a poner. 24 cadenas, 24 cadenas y vamos a agarrar el alambre, miren aquí, cuando ya tenemos las 24 cadenitas, vamos a agarrar el alambre y vamos a subir una cadena, serían digamos 25, ahí ya tenemos agarrado el alambre, ahora vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. En el segundo otro punto bajo y vamos a hacer dos medios puntos altos saliendo por una y saliendo por una así. Ahora vamos a hacer 14 puntos altos, hacemos uno, se me salió la aguja, dos. Recuerden que tienen que ir agarrando el alambre, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 9, 10, 11, vamos a sacar más hilo, 11, 12, 13 y 14. Ahora vamos a hacer un punto alto en el siguiente. Hacemos un punto alto saliendo por 3. Otro punto alto. Y vamos a hacer un punto bajo. Otro punto bajo. Y aquí en el último volvemos a hacer. Uh,
dos puntos bajos y un tercer punto bajo. Vamos a acomodar aquí el alambre y vamos a tejer del otro lado. Ahora vamos a tejer dos puntos bajos. Miren, hacemos uno, dos, hacemos un medio punto alto, otro medio punto alto. Ahora vamos a tejer ¿cómo se llama? Lo que son un punto alto. Vamos a tejer otro punto alto. Y vamos a tejer, ¿cómo se llaman? Los 14 puntos altos. Ahí. Miren, son 14 puntos altos. Vamos tejiendo. Recuerden que eran 14, miren. Puntos altos, puntos altos. Miren. Vamos tejiendo el punto alto. Y esta es toda la secuencia, amigos. Los 14 puntos que hicimos al principio lo volvemos a hacer aquí. Miren. Los invito a que se suscriban a mi canal y que me regalen un like si les gustan mis videos. Para seguir subiendo videitos, miren, aquí falta el último. Ahora hacemos un punto medio alto, saliendo por 3. Hacemos otro medio punto y vamos a finalizar con 2 puntos bajos. Ahora acomodamos y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Miren, ya tenemos aquí el ojito. Estiramos el alambre para cortarlo. Cortan un poquito de lo que es el verde. Miren. Así, y aquí vamos a acomodar lo que es el alambre también. Miren. Ya tenemos nuestra hojita. Vamos a cortar el alambre. Y ahora vamos a tejer, miren. Vamos a poner un poquito de silicón en la parte de aquí y vamos a enrollar. Miren, así vamos a enrollar y le vamos a echar un poquito aquí al final. Así, miren, ya tenemos nuestra hojita. Ahora vamos a hacer lo que es esta parte de aquí, esto, miren. Para eso vamos a hacer un anillo mágico. Hacemos el anillo mágico y vamos a subir 2 cadenas. Hacemos 1 y 2. Ahora adentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, hicimos 6 puntos altos y subimos con 2 cadenitas. Esas 2 cadenitas no van a contar. Vamos a cerrar en el primer punto con un nudo deslizado y vamos a acomodar el tejido, como dándole vuelta, así. Miren, cierran el arito, perdón. Voy a sacar un poquito más de lana.
Ahora subimos con dos cadenitas. Siempre vamos a ir subiendo con dos cadenitas, pero esas cadenitas no van a contar. Ahora vamos a hacer un punto alto. Ahí mismo donde salieron las dos cadenitas, vamos a hacer un punto alto. En el siguiente vamos a hacer un aumento. Hacemos uno y dos. En el siguiente hacemos solo un puntito. En el siguiente vamos a hacer dos y así va a ser la secuencia. Un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento. Y en esta vuelta nos tienen que quedar nueve puntitos. Ya llegamos a lo que es aquí al principio. Volvemos a cerrar, miren. Aquí, donde hicimos las dos cadenitas, cerramos. Volvemos a subir dos cadenas. Ahí mismo vamos a hacer otro punto. Ahora vamos a hacer dos puntos solo. Ahí hicimos uno. Recuerden que las cadenitas no cuentan. Ahí hicimos uno. Hicimos el segundo. Ahora vamos a hacer un aumento. Esta vuelta va a ser dos puntos solo, un aumento. Llevamos uno. Y llevamos dos. En esta vuelta nos tienen que salir 12 puntos. Aquí toca un aumento. 1 y 2. Volvemos a tejer dos puntos solitos. 1 y 2. Y en el último vamos a hacer el aumento. Miren. Un punto y otro. Vamos a sacar más hebrita. En esta vuelta tenían que tener 12 puntos. Volvemos a cerrar, miren, cerramos con un punto deslizado. Voy a meter lo que es el poquito de hilo que tengo aquí. Miren, así les tiene que ir quedando. Vamos a subir siempre con dos cadenas. Recuerden que esas cadenas no cuentan. Ahí mismo vamos a hacer otro punto. Ahora esta vuelta vamos a hacer tres puntos altos solos y un aumento. Hicimos dos. 3 y aquí ya toca el aumento. 3 puntos altos solo, un aumento. Esa va a ser toda la vuelta. 3 puntos altos solo, un aumento. En esta vuelta tenemos que tener un total de 15 puntos. 1, 2 y aquí toca el aumento. Entonces, miren, esta vuelta es así. 3 puntos altos solo. 3 puntos altos solo, un aumento. Y aquí en el último vamos a hacer el aumento. Miren. Vamos a hacer un punto deslizado. Suben siempre las dos cadenitas. Y ahora miren, vamos a hacer 3 vueltas de un punto en cada punto. Tienen que tener 15 puntos. Miren, así. Tres vueltas. Un punto en cada punto. Tienen que tener 15. Yo ya tengo una un poquito más avanzada para no hacer muy largo el video. Yo la tengo por aquí. Miren. Voy a sacar un poco de lana para seguirla tejiendo. No la he terminado, pero ya la avancé un poquito porque recuerden que los videos no los hago muy grandes. Miren. Aquí, miren, ya tenemos una vuelta, dos, tres y las cuatro y las tres vueltas que tienen que hacer de un punto en cada punto. Ahora vamos a hacer disminuciones. Aquí le vamos a poner un poquito de relleno para irla rellenando, para que no nos vaya a costar después. Vamos a rellenarla. Vamos a rellenar. Después le podemos poner un poquito más. Vamos a ir tejiendo. Miren, ahí hice el punto deslizado. Recuerden que ustedes tienen que hacer tres vueltas de un punto en cada punto. Tienen que tener 15. Ahora siempre subimos con las dos cadenitas. Vamos a hacer un punto, otro punto. Vamos a hacer tres puntos. Solo tres puntos
Ahora vamos a hacer una disminución. Recuerden que las disminuciones se agarran, miren, solo la parte delantera, así, de un punto y del otro punto. Y cierran. Volvemos a tejer tres puntos con lazada. Tres puntos. Uno. Esta lanita me está dando problemas. Miren, miren, uno. Dos y tres puntitos. Vamos a hacer la disminución. Miren, agarran, miren, aquí están las cadenitas. Agarran una y en el siguiente punto la otra. La jalan así y cierran. Y volvemos otra vez a contar tres puntos y una disminución. Uno, dos. Y tres, miren, vamos a finalizar con una disminución. Cerramos. Miren, así. Volvemos a subir dos cadenas. Vamos a hacer otra vez ahí mismo un punto. Hacemos otro punto. En esta vamos a hacer dos puntos, solo una disminución. Volvemos a hacer lo mismo, un punto, otro punto y una disminución. Volvemos a tejer un punto, dos puntos y la disminución. Miren. Volvemos a hacer un anillo deslizado y volvemos a subir las dos cadenitas. Pero aquí yo le voy a poner un poquito más de relleno para que no me cueste. Ahí ustedes como lo gusten dejar bien, bien rellenito, medio rellenito. Pero queda muy bonito esto, me ha encantado la verdad. Y ahí vamos a ir acomodándolo el relleno. Vamos a ir seguir tejiendo siempre. Volvemos a subir las dos cadenitas. Y ahora vamos a tejer un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Y esta vamos a hacer lo que es toda la secuencia. Un punto y llegamos con una disminución. Miren, ahora vamos a cortar un poquito la hebra. Dejan un poquito, algo largo, no mucho. Y miren, vamos a cerrar con un punto deslizado, sacamos así la hebrita y vamos a acomodar lo que es el relleno. Ahora con nuestra aguja, siempre lanera de esta, ¿sí? Vamos a esconder un poquito, pero le vamos a poner un alambre. Miren, este alambre es un poquito más grueso. Yo se lo vamos a poner ahí, pero vamos a hacerle unas cuantas, así, miren. Así para sellarlo un poquito. Ahora sí, yo lo voy a meter. Ahí ustedes van a acomodarlo. Miren, y vamos a jalar un poquito aquí. Y ahí se va cerrando. Miren, así. Y aquí nos ha quedado. Vamos a acomodarlo. Entonces, esto es para hacer aquí, para rellenar lo que es esta parte de aquí. Le vamos a poner un poquito de silicón. Y miren así. Espero que lo realicen para este Día de las Madres. Queda muy, pero muy bonito. Me ha encantado, la verdad. Miren, vamos a cortar porque todavía corté muy grande la lana.
y le vamos a poner un poquito de silicón. Y este ya terminó. Ahora nos va a faltar una pieza nada más, que son estas, miren. Esta piececita, esta. Ahora vamos a agarrar la lana amarilla. Miren, van a cortar un poquito de alambre y le vamos a poner, lo van a hacer así. Bueno, yo lo hago así. Así, y más o menos van a calcular como la mitad. Y yo lo que hago, lo hago así, miren, lo hago así. Y le pongo aquí un poquito, aquí, de silicón. Y vamos a enrollar. Ahora lo vamos a estirar el alambre y vamos a ir enrollando. Miren, así. Un poquito. Miren, vamos a enrollar. Vamos a enrollar. Y más o menos ustedes van así, van a ir calculando como que quede como a la mitad. Así. Miren, van a enrollar, enrollar, enrollar. Así, amigos. Miren. Van a hacerle así. Ahí lo pueden dejar como ustedes lo quieran dejar, de como bastante, bien gordito, medio gordito. Miren, así. Vamos a ir enrollando. De poquito a poquito. Y ahora vamos a cortar lo que es la lana. Bueno, vamos a hacer así, miren. Vamos a dejar aquí. Y para que no nos cueste, vamos a enrollar así, miren. Y de aquí vamos a enrollar así. Ahora sí, ya vamos a cortar y le vamos a echar un poquito de silicón. Vamos a echarle un poquito de silicón. Y ahora vamos a agarrar el color verde. Vamos a agarrar el color verde. Y miren. Ahora aquí le vamos a echar un poquito siempre de silicón para empezar a poner el color verde. Vamos a enrollar. Vamos a enrollar, enrollar. Miren, esto cuesta a veces un poquito, pero queda muy, pero muy bonito. Los invito a que me regalen un like si les gusta mi video. Que me compartan, que me comenten. Me gusta cuando me comentan. Yo leo siempre los comentarios y los contesto. Vamos a echar un poquito de silicón. Y miren, amigos, ya vamos a solo a pegar. Vamos a pegar, amigos. Ahora, miren, así quedó. De estos van a ser un total, bueno, yo le voy a poner 5. Pero si ustedes le quieren poner más, es opción de ustedes. Miren, aquí están, 5. Tengo 5. Y de los pétalos, ya saben, son 5 pétalos. Son 6, perdón, 6 pétalos. Ahora, miren, vamos a agarrar los pétalos. Recuerden que yo lo he hecho en este color, pero el tutorial lo he dejado en color rojito. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar esto. Y para esta flor, yo le puse un palito. Pero para esta ocasión, quiero ponerle este alambre, que es un poquito más grueso. Entonces, miren, vamos a hacer así. Voy a cortar un pedazo de hilo para soportar como lo que es aquí. Miren, vamos a dejar así. Lo que ustedes consideren, pueden dejar. Aquí yo le voy a hacer un nudito así.
Vamos a ver si puedo hacer esto, amigos, así. Solo para lo que es esta parte de aquí, porque yo después siempre me gusta sellarlo con el otro, con el otro cosito verde que yo sello los palos. En este caso va a ser el alambre. Miren, pero aquí yo le voy a poner así, porque después le voy a poner de este. Entonces, miren, aquí vamos a acomodar lo que son estos así. Ahora vamos a agarrar lo que es aquí, miren. Esto ustedes lo pueden dejar del tamaño que ustedes gusten. Recuerden que esto es opcional. Vamos a poner el otro pétalo y vamos a agarrar otro pétalo. Miren, vamos a hacerlo así. Como así. Vamos a procurar agarrar los tres. Recuerden que tienen que fijarse que queden por el lado del derecho. Vamos a ver si queda nuestra florcita así. Miren, aquí me la voy a hacer así y le voy a poner aquí de este, miren. Le voy a poner de este verde, así. Vamos a acomodar un poquito. Aquí sí cuesta un poquito, pero nada imposible. Miren, tenemos así. Vamos a bajar y vamos a poner los otros tres pétalos que nos hacen falta. Miren, tenemos así. Vamos a poner uno en la parte de aquí. Otro en la parte de aquí. Y el último en esta parte. Vamos a verlo así. Vamos a ir acomodándolo, ¿ok? Antes de amarrar, de ponerle lo que es el sello aquí. Miren. Vamos otra vez a seguir enrollando. Miren, aquí se me ha maneado un poquito, pero vamos a ir arreglando. Ahí vamos a enrollar, enrollar. Que quede bien seguro. Que queden bien seguritos los pétalos, amigos. Damos vueltas. Y vueltas, y vueltas, y vueltas. Y no paramos de dar vueltas y vueltas. Miren. Vamos acomodando. Vamos a ir acomodando, amigos, nuestros pétalos. Miren, ahí lo vamos a acomodar después. Ahora vamos a poner lo que es la hojita. Lo que es la hojita. Y lo que es nuestro, yo le llamo botón, no sé cómo le llaman ustedes. Y en esta parte, ahí ustedes van a considerar donde quieren que vaya lo que es la hojita y lo que es el botoncito. Yo la hoja la voy a poner en esta parte. Así. Siempre procuren que les quede por el lado del derecho. Miren, vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y por esta parte creo que ya voy a poner lo que es el botón. Miren, aquí. Más o menos. Aquí lo voy a poner. Y vamos a volver a enrollar.
Enrollan que no se les vaya a caer. Vamos a ir enrollando hasta lo que es sellar todo. En este alambre, el mío es un alambre, pero ustedes pueden utilizar un palito de brocheta, lo que a ustedes les guste. Yo lo quiero hacer así porque lo quiero poner en un florero y quiero que me quede como viendo para abajo. Entonces, por eso he decidido ponerle lo que es. Aquí le vamos a echar un poquito. Ahí se fue bastante. Vamos a ir acomodando el botoncito. Miren, miren. Nuestra flor ya nos quedó. Miren, solo es de acomodar los pétalos. Miren, acomodamos nuestros pétalos y miren, amigos y amigas, nos ha quedado un lirio muy precioso. Miren, miren, miren. Los invito a que me regalen un like, que me comentan, que me comparten si te gustan mis videitos para seguir subiendo más. Que Dios me los bendiga. Saludes a todos. Espero que lo realicen y que me digan qué les parece. Miren, ha quedado hermoso. Que Dios me los bendiga.